Esta es la Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo. Créame que hacemos cada semana jueves 4 de la tarde, hora de Colombia. Y nuestro invitado es Santiago Diosa, es el comercial del grupo Diosa Arango, una empresa dedicada a la innovación continua en productos alimenticios cuyas materias primas son naturales. Por ejemplo, en agosto del año pasado lanzaron Natucrema, un concentrado de verduras para preparar cremas, sopas elaboradas 100% con verduras y especies naturales. Bienvenido, Santiago. Y, a ver, hay un tema que usted nos trae hoy que dice que ha sido uno de los grandes aprendizajes de ustedes como emprendedores, y es el tema de los procesos de selección, que en muchos emprendimientos se hacen a la carrera, porque necesito las personas ya. Y eso puede ser una equivocación. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque no sé, porque se hacen a la carrera y no se toman, pues como no nos tomamos el tiempo de elegir a la persona indicada. Entonces uno hace los procesos de selección por la premura, pues de tener una necesidad puntual y no se elige la persona correcta, y los resultados obviamente no van a ser los mejores. Ustedes también mencionan el tema de la relación con el cliente, en donde uno, obviamente, uno tiene que identificar ese cliente, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, qué es lo que necesita para poder dárselo. Pero además ustedes dicen, pero es que no solamente dárselo, sino que el tema de la convicción y de la pasión son supremamente importantes. Así es, no, pues obviamente esto es un producto nuevo, el que nosotros lanzamos pues al mercado, y tiene la particularidad de que como no es conocido, pues tenemos que acercarnos directamente al cliente. Y siempre hemos creído pues en la idea de Natucrema siempre fue, siempre pensamos que es ganadora, y le hemos apostado todo nuestro tiempo y toda nuestra pasión, como tú lo dices, a sacar esta idea adelante, y básicamente es acercarlo al cliente, pues. Por aquí tengo a Elisa Bustamante, que es la directora de aceleración empresarial de Créame. Ella tiene algunas preguntas que le quiere formular, y también las que nos escriben a través del chat de YouTube, la gente que está ahí en sintonía en diferentes países y están aprovechando para interactuar con los emprendedores que traemos, Elisa. Bueno, varias preguntitas. Una, estabas hablando de un tema que es muy importante, que es el de los procesos de selección de personal. ¿Qué tips les puedes dar a los empresarios y a los emprendedores que nos están viendo a la hora de seleccionar ciertos perfiles que son importantes? Pues te voy a contar aquí lo que estamos viendo nosotros en este momento. O sea, buscamos hacer como pruebas, o sea, traer lo más posible como la situación puntual de un escenario en el que se vaya a desenvolver el empleado, como para observar. Porque si tú le haces una pregunta a un candidato, pues él se va a bañar en pues como en halagos a sí mismo, y no, de pronto no va a ser la verdad. Entonces si lo confrontas un poco como con la situación puntual, ahí puedes como evidenciar qué va a hacer, cómo se va a desenvolver en una situación puntual. Es lo que estamos haciendo en este momento, y asesorarse pues de personas profesionales es lo más importante también. Bueno, y hablabas mucho de la relación con los clientes. ¿Cómo ha sido esa entrada al mercado? ¿Dónde estás vendiendo los productos? Ahorita estamos en algunas cadenas independientes del Valle de Aburrá. Estamos en Almacenes Euro, estamos en Vaquitas, estamos en Supermercado Boom, en algunas tiendas de esos mercados naturales pues que están en tanto auge en el Valle de Aburrá. Y pues nosotros mismos, mi socio y yo, y el personal que hemos contratado para eso, pues nos hemos acercado directamente al cliente. El producto ha tenido muy buena aceptación, hay que decirlo, y es complicado pues a veces llegarle al cliente, y sobre todo al cliente paisa, con un producto nuevo, ¿cierto? Y es como crear una nueva cultura de consumo, pero estamos en el proceso, y nosotros pues estamos muy felices pues porque ha tenido muy buena acogida el producto. Santiago, mirando aquella cámara, nos va a decir por qué hacer negocios con el grupo Diosa Arango. Bueno, hacer negocios con el grupo Diosa es, van a tener la garantía de que somos una empresa que trabaja bajo estándares de calidad, porque estamos convencidos de la calidad, no porque nos estén viendo, sino porque nos gusta hacer las cosas bien. Tenemos unos productos muy innovadores, muy, muy asequibles para el público, y sabemos que somos soluciones para situaciones puntuales en la canasta familiar. Finalmente, ¿cuál es su pregunta para el experto invitado hoy en formalización empresarial, Óscar Rodríguez de Fenalco? Bueno, mi pregunta era con un tema de patentes. Si yo quisiera patentar este producto,
pues cómo sería el trámite, si es posible y pues qué implicaciones tiene patentar este producto. Bueno, vamos con Elisa, que nos tiene las conclusiones de esta charla que teníamos con Santiago, y ya Óscar Rodríguez nos va a responder esa pregunta. Bueno, Santiago habló de un tema muy importante, que es el proceso de selección. Para los empresarios es muy importante rodearse de un buen equipo de trabajo, que cubran las principales áreas de la empresa, que tengan a alguien enfocado en el área comercial, que se encargue de manejar todos esos canales y manejar esos clientes, del área técnica, y alguien del área administrativa, para que tengan un engranaje perfecto y puedan empezar a funcionar adecuadamente. Bueno, supremamente importante eso. Vamos entonces en este momento a entrar con Óscar, que tiene la pregunta que nos hacía Santiago relacionado con el trámite para la patente. Bueno, Santiago pregunta acerca de la patentabilidad de su producto, de sus productos. Hay que decir, en primer lugar, que Colombia tiene una normatividad que hace parte de una norma que rige en la Comunidad Andina de Naciones, en la CAN, de la cual participa Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En el pasado estuvo Venezuela haciendo parte de esta normatividad, pero hoy no se encuentra entre nosotros. Esa normatividad es la decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, rige todo lo relacionado con la propiedad industrial y la propiedad intelectual, y el tema de Santiago se ubica específicamente en el tema de la propiedad industrial, de las patentes. Entonces, Santiago tiene que acudir a la autoridad colombiana, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad que se encuentra en la capital colombiana, en Bogotá, pero que obviamente todos los servicios prestados por la Superintendencia de Industria y Comercio se pueden cumplir hoy en día a través de medios electrónicos. Santiago citaba un aspecto importante, un atributo muy importante que le da a sus productos. Él habla de la innovación que le está imprimiendo a sus productos. Pues bien, precisamente cuando Santiago se acerque al tema de la patentabilidad de sus productos, la Superintendencia de Industria y Comercio lo primero que le va a preguntar es sobre si el producto que tiene en su empresa es novedoso, porque es el primer requisito de patentabilidad, y el segundo, que tenga aplicación industrial. Así que debe acudir a la autoridad colombiana, esto es a la Superintendencia de Industria y Comercio, y revisar la normatividad que mencioné.